Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos hoy como siempre y feliz de que ustedes estén ahí siguiéndonos todos los días, sintonizándonos y por supuesto dejándonos entrar en sus hogares para llevarles temáticas que sabemos que van a mejorarles su calidad de vida. Hoy vamos a hablar de algo que tiene miles de millones de años realizándose y que se realiza en otras latitudes y que de un tiempo para acá hemos comenzado a adquirir precisamente todos esos conocimientos, toda la base y toda la esencia de un equilibrio entre ciertas cosas que nos brinda la naturaleza y nuestro cuerpo también. Seguramente ustedes han escuchado el yin y el yang, ¿no? Que son realmente opuestos, pero opuestos que se complementan, y eso es realmente lo que buscamos los seres humanos, cosas que al oponerse a nosotros también nos complementen como seres humanos. Pues hoy vamos a hablar de la medicina tradicional china, como les dije desde el principio, algo que tiene miles de millones de años y que nos ayuda a equilibrar nuestro cuerpo y nuestra mente. Para hablar de este tema hemos invitado a Marta Ramírez, quien es terapeuta precisamente en medicina tradicional china. Marta, ¿cómo está? Patricia. Bienvenida a Temas de Familia. Gracias. ¿Lo dije bien? ¿Me equivoqué en algo? Muy bien. Ah, bueno. Muy bien. Realmente, y se lo pregunto realmente, Marta, porque de pronto es un concepto que pocos manejan, ¿verdad? De pronto es algo que sí hemos escuchado, pero que realmente somos un poco neófitos en el asunto, ignorantes, por decirlo, y que estamos aquí para aprender, pero que pienso que es la base de muchas cosas a nivel mundial, especialmente en la medicina y en la salud, ¿no? Sí, tú tienes razón. La medicina tradicional china tiene, como tú bien dijiste cuando comenzaste, muchísimos años. O sea, digamos que están los primeros indicios de que se trataba la gente con medicina china a través de los puntos de acupuntura, están por lo menos hace 5.000 años, ¿sí? Si no más. Si no más, si claro. No más, ¿sí? Y es una disciplina que se encarga del estudio energético del cuerpo humano, ¿sí? Esa es la definición, así podríamos definir la medicina tradicional china. Sí, sí, porque lo que realmente hace la medicina tradicional china es estudiar la energía del cuerpo humano, cómo está nivelada o cómo se desestabiliza y empiezan a aparecer las enfermedades. ¿Sí? Es una disciplina que se encarga del mantenimiento de la salud, ¿sí? De la prevención de la salud también y de poder solucionar unas terapias de poder solucionar los problemas que haya. ¿Sí? Entonces serían unos tres objetivos principales de la medicina tradicional china, ¿cierto? Sí. Prevenir, sí. Mantener y curar. Sí, y son básicas. O y sea, son básicas. Realmente son muy importantes, ¿sí? Porque sin eso, si tú no previenes, es más fácil que más adelante te traten cualquier dolencia de una manera no apropiada, ¿sí? Si tú no mantienes, también viene un punto donde ya tienes la posibilidad de que te enfermes y... Y si te llegas a enfermar, tienes que curarte. Y si te enfermas, te tienes que curar. Bueno, existen miles de herramientas también. Así como es milenaria esta técnica, y existen diferentes herramientas y también miles de herramientas que hacen precisamente que uno pueda prevenir, mantener y curar la salud y que busque además un equilibrio en el cuerpo, que pienso que es uno de los objetivos fundamentales de la medicina tradicional china. Como dije al principio del programa, existe el yin y el yang y yo pienso que eso es algo que conocemos muchísimas personas o que por lo menos lo hemos visto o hemos visto el símbolo del yin y el yang, que ustedes saben pues que es como si fueran dos gotas invertidas, una invertida y otra derecha y se juntan, una en blanco y una en negro. Sí. Y esto es así, ¿por qué? Porque son opuestos, el blanco opuesto del negro, pero al unirse se fusionan. ¿Cómo es el significado de este simbolismo? Este símbolo es el Tai Chi, ¿sí? Se llama el Tai Chi, que es un círculo donde tú, como bien dices, está una parte que es negra, como una gota, y una parte que es blanca. Esto me está diciendo varias cosas. Cada uno de estos espacios, el negro tiene un círculo blanco, ¿sí?
y el blanco tiene un círculo negro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este yang, dentro de este yang hay... ¿Cuál es el yin? ¿El blanco? El blanco. Y el yang, el negro, el listo. Negro, okay. Sí. Así lo vamos ya ubicando en el yang en la mente. Es el blanco y el yin es el negro. Ok, el ¿ya? yang es el blanco y el yin es el negro. Sí. Dentro de este yang hay una esferita también blanca, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ese yang, dentro de ese mismo yang, está incluido el yin. Cuando ese yang llega a su máxima expresión y va disminuyendo, está la conformación de que se comienza el yin a formar otra vez, ¿sí? Entonces, para la medicina china, este equilibrio de yin y yang siempre está en todas partes, ¿sí? Tú tienes una parte en tu cuerpo que es yin y tienes una parte en tu cuerpo que es yang, que es la espalda, tu parte yin es la parte del frente, ¿sí? Y en todos los órganos, que se manejan distintas energías que tienen que ver con los órganos, que seguramente más adelante vamos a hablar, sí, claro, de eso. Entonces, dentro de eso está un yin y un yang también. Entonces, todo el tiempo se está tratando de... Es decir, no solamente en nuestro físico, en lo que mostramos, hay yin yang, sino en nuestro interior también hay yin y hay yang. Y hay yang. Okay. Sí. ¿Cómo comenzamos a diferenciar eso? ¿Cómo nos damos cuenta qué es yin, qué es yang? ¿Cómo podemos comenzar a diferenciar cuando se repelen, cuando se oponen y cuando se unen también, como todo en la vida, que hay cosas que se repelen y otras, ¿cierto? Que uno tiene como más afinidad con eso. ¿Cómo podemos comenzar a darnos cuenta dentro de la medicina tradicional? Bueno, primero entender qué es yin y yang, ¿sí? O sea, qué es yin y yang en medicina china, porque este concepto está en todas las disciplinas chinas, ¿sí? Si tú vas a hacer tai chi o qigong, o si vas a hacer comida, nutrición, por ejemplo, con el Tao, también funciona igual. Si vas a hacer Feng Shui, si vas a hacer horóscopo chino, siempre está el Yin y Yang incluido en todo. Pero en medicina china, ¿cómo me doy yo cuenta de qué es Yin y qué es Yang? Yin es cuando, por ejemplo, una persona es muy callada, muy quieta, no le gusta hablar mucho, prefiere estar en sitios que son un poco quietos, oscuros. Y estamos hablando que el Yin es el negro. Estamos hablando que el yin es el negro. Es el negro. Sí. Okay. Es la persona callada, tímida, tranquila, sí. Sí. Pasiva. No. Como el color también, ¿no? Es un color que es bajito, bajito. No es un color alegre. ¿No? Este. Ese que tú quieres. Y el yang es una persona que es extrovertida. Sí, yo podría decir que tú tienes más yang que yin, por ejemplo. Sí. Yo tengo más yin. Pero en el pantalón. No, en tu manera de ser. Pero fíjate que yo vine, además, muy casual, ¿no? No fue ni que lo busqué, ni que dije, pero hoy me quiero vestir así. Mira cómo son las cosas de la vida así. Uh-huh. Yo dije, hoy me quiero vestir así porque me parece como chévere la combinación. Y entonces empecé a buscar en el armario y para ver qué collar me combinaba. Y es un collar que tiene además los dos tonos del yin y el yang. Sí. Y que hace como una combinación casual, ¿no? Casual. Fue todo casual, nada buscado, nada premeditado. No hay nada casual. Entonces, fíjate que, por ejemplo, ese yang, tú eres una persona extrovertida, hablas, te ríes, ¿sí? Ya en cuestiones, por ejemplo, de dónde prefieres estar, seguramente donde haya mucha gente, ¿sí? Donde haya mucha luz, donde haya mucho calor, ¿sí? Sí, yo soy del sol. ¿Tú eres de sol? Sí, sí. Total. Sí, sí. Para mí no hay nada más rico que el sol. El sol da vitalidad, energía, levantarme todas las mañanas y saber que está el sol afuera es maravilloso. Bueno, eso es muy yang. Sí. ¿Sí? Y en cambio, cuando amanece así el día lluvioso, triste, gris... Es más yin. No me gusta. Claro. Tiendo a estar más callado. Me quita energía. Claro. O te aplaca la energía. O me aplaca la energía, claro, que está guardadita ahí. Claro, claro. Bueno, y otra parte de yin y yang cuando estamos viendo en medicina tradicional china, que es, por ejemplo, síntomas. ¿Cuáles son los síntomas yin y yang, ¿no? Un síntoma, por ejemplo, yin es frío. Un síntoma yang es caliente, ¿sí? Un síntoma yin es cuando está la persona con su tez un poco, o un síntoma yang es cuando la persona tiene su tez roja, por ejemplo, ¿sí? Okay. Las personas que están con problemas de cardiovasculares, por hipertensión, ejemplo, y eso, hipertensiones que se les... normalmente tienden, sí, a estar muy rojas, ¿no?
Y un síntoma yin está más cuando las personas están con mucho frío, no se pueden mover con facilidad, quieren estar quietas. ¿Sí? No, yo me muevo con facilidad, pero yo soy como de presión baja y entonces me da frío. Bueno. Yo no soy de esas personas que sudan, que están acaloradas, que... Claro, claro. Entonces, fíjate cómo de todas maneras está ese yin y yang en todo. Entonces, Equilibrio. Depende de dónde esté yo colocado para ver qué es yin o qué es yang, ¿no? Sí. Hablemos en este punto, Marta, de esas herramientas que nos brinda la medicina tradicional china y que algunas las conocemos, otras de pronto no mucho, porque acá precisamente en Occidente, de un tiempo para acá es que ha venido incrementándose o implementándose también esta cultura, ¿cierto?, de la medicina tradicional china. Entonces, poco a poco hemos ido adquiriendo cierta terminología. De pronto hoy en día ya hay personas especializadas, terapeutas como usted también, por ejemplo, que ya lleva varios años practicando precisamente y estudiando la medicina tradicional china. Entonces sí es importante poner en contexto también a tantas personas de pronto que no conocemos mucho de la medicina tradicional china, y me incluyo porque he podido escuchar varias cosas, pero de pronto no le he prestado la atención necesaria, porque no me ha interesado, porque no he tenido el tiempo o porque de pronto hemos crecido tanto en Occidente con otra manera de mirar la vida, con otras medicinas también, con la medicina occidental. Entonces, de pronto uno deja como al lado eso. Pero, por ejemplo, hemos escuchado mucho de la acupuntura, ¿cierto? Entonces, es una de las herramientas que utiliza la medicina tradicional china para equilibrar esto del yin y el yang. Sí. O sea, yo creo que se puede entender un poco más claro cuando uno habla de la energía del cuerpo humano, ¿sí? Esa energía está, para la medicina tradicional china, va por canales energéticos que uno tiene en su cuerpo. Hay 12 canales energéticos, hay 8 vasos maravillosos donde se acumula esa energía. Son canales y son vasos que no se ven. O sea, si se hace una disección del cuerpo humano y vas a buscar los canales, no los encuentras. Pero si te hacen un tratamiento, si los puedes hasta llegar a sentir también, ¿no? Cuando te los están haciendo el tratamiento, cuando te están colocando una aguja, cuando te están colocando una terapia con oxibustión, ¿no? Entender esa energía, cómo funciona a través de esos canales, le permite a uno hacer esas terapias que vienen dadas con qué. Tú dijiste la acupuntura, que viene con agujas, ¿sí? La moxibustión, que se hace con un tabaco de Artemisa, que se prende y se coloca en los puntos energéticos del cuerpo para hacer... Es decir, ¿quema puntos? No quema. Bueno, no, en principio no quema. Lo que necesita uno es tener el calor en ese resonador o punto energético del cuerpo humano. Hay unas terapias ya de moxibustión un poco más avanzadas que, si depende de lo que se necesite, pueden llegar a producir una situación un poco más cerca a una quemada, ¿no? Okay. Pero normalmente no se hace. O sea, ya esas son terapias extremas que no se utilizan muy a menudo, ¿sí? Y la otra es el masaje chino, que se llama tuina, ¿no? Entonces, digamos que serían esas tres puntos. Bueno, la terapia con hierbas también, ¿sí? La fitoterapia también se puede. Sí. Y tengo entendido además que, como utilizan todo lo que la naturaleza brinda, hay terapias, hay aromaterapia, hay cromoterapia, utilizan mucho precisamente los sabores, los olores, las texturas, los colores, para hacer terapias y poder así evolucionar y equilibrar. Tengo entendido también que funciona de esa manera. Bueno, mira, cromoterapia, no, digamos que no es una disciplina de la medicina tradicional china, ¿sí? Lo que tiene que ver con los colores a través de la alimentación es otra parte muy importante, que viene también si entendemos un poco la energía del cuerpo humano y sabemos para dónde va eso, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Nosotros estamos en nuestro cuerpo, estamos constituidos por órganos y entrañas que llaman ellos, ¿sí? O sea, y son duplas. Por ejemplo, corazón, intestino grueso, es una dupla que tiene que ver con el fuego. Okay. ¿Ya?
y que tiene que ver con la energía del fuego en sus manifestaciones. O sea, una persona que es fuego es una persona que es alegre, es una persona que es cálida, ¿sí? Ya en nivel yin y yang es una persona que tiene mucho calor, ¿sí? Y esto está asociado al elemento fuego también. El elemento fuego está asociado a un tipo de sabores, digamos. Específico. Específico, okay. ¿Sí? Así que me imagino que los diferentes elementos que existen en la medicina tradicional china, que son cinco, ¿no? Son cinco. Entonces, fuego, agua, tierra... madera y metal. Madera y metal, correcto. Sí. Cada uno de ellos se identifica con nuestros órganos. Sí, con una dupla de órganos. Con una dupla de órganos. Sí, que tienen que ver con esas características y con, por ejemplo, te decía la de fuego, ¿verdad? Que es intestino grueso, corazón, ¿sí? La de tierra, por ejemplo, es estómago y vaso, ¿ya? Ok. Y la de metal son pulmones, intestino grueso. La de madera es hígado, vesícula biliar, ¿ya? La madera está asociada con el ¿Y cubre todos los órganos, esta dupla? Todos los órganos, ¿sí? Todos los órganos y son sistemas energéticos muy importantes porque ahí voy a empezar a... Estos órganos se asocian a los canales que te hablaba antes. Entonces hay un canal del pulmón, hay un canal del intestino grueso, hay un canal... ¿Sí? Y a raíz de que podamos identificarlos ya a nivel de comida también. Entonces tenemos... En estos canales energéticos, unos sabores que están acordes con estos órganos y con estos canales, ¿ya? Entonces, en el... Miren, bueno, de pronto es una jeringonza que no entendemos muy bien, pero porque no estamos adaptadas pero a ella. Pero tú me vas preguntando. Pero yo voy a ir haciendo, a ver si entendí yo pienso que los televidentes ahí también en el camino vamos entendiendo. Entonces, hay cinco elementos que son metal, madera, agua, tierra y fuego. Cada uno de ellos tiene una dupla de órganos que esos hacen un canal energético en nuestro cuerpo que también se puede vincular a ciertos alimentos que tienen ciertos colores en la naturaleza que hacen que busquen un nivel o mejoramiento de estos órganos, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos bien, Perfecto. Ahí estamos bien. La otra parte muy importante es que a estos duplas de órganos y entrañas y de canal que tiene cada uno, corresponde, por ejemplo, una emoción, ¿ya? Ok. Y esa parte es fundamental. Fundamental porque, por ejemplo, si tú vas a ver el canal de estómago y vaso, ¿sí? Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con una emoción que es la reflexión, ¿sí? Cuando está equilibrado. Cuando está desequilibrado, tiene que ver con la obsesión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy muy obsesivo, ¿sí? Que tengo con una situaciones. Sí, me pasó algo en mi casa, o sea, tengo un problema con mis niños, por ejemplo, con la pareja, digamos que es más común. Es más común, porque a todos nos pasa, claro que sí. Entonces, yo puedo pensar alrededor de ese problema que tengo de una forma sana, donde yo puedo decir, bueno, ¿qué me está pasando? Un mal genio, lo resuelvo rápido, hablo, tengo un diálogo, o simplemente me quedo todo el día recalcando, me pasó, me dijo, no me dijo, le voy a decir pasado mañana. Lo consiento, lo apapacho, la cosa, todo, ¿no? Sí, entonces... ¿No lo dejo ir? No, pero tiene que ver más con lo negativo, ¿no? Ok. O sea, con lo negativo que me hace daño. Entonces, esta emoción que tiene que ver con la obsesión me va a producir un desequilibrio dentro de mi organismo, ¿sí? Entonces empieza a haber más humedad, puede haber inflamación de ¿Y afecta directamente a esos órganos o cualquiera de los otros, elementos? Ahí es donde uno viene a darse cuenta cuál es la diferencia de la medicina occidental y la de medicina china, ¿sí? ¿Por qué? Porque me afecta energéticamente. Afecta energéticamente mi canal de vaso y estómago. Afecta energéticamente, digamos,
órganos y entrañas, aunque es más a nivel energético de canal, ¿sí? Pero con el tiempo sí, se me puede acercar, se me afecta el estómago, por ejemplo, empecé a tener agrieras, acidez, ¿sí? Claro, empieza a manifestarse en nuestro organismo, claro. Y ahí es donde empezamos a ver los desequilibrios. ¿Cierto que sí, Marta? Sí. Bueno, vamos a hacer en este punto una primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a ver cómo de pronto podemos combinar la medicina occidental, que es la que conocemos, con la medicina tradicional china y qué tal nos va en esta combinación. Ya regresamos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Nuevamente con ustedes en Temas de Familia, hoy hablando con Marta Ramírez, quien es terapeuta especializada en medicina tradicional china, y que precisamente ese es el tema que queremos hoy trabajar, el que queremos enseñarles un poco más, aprender un poco más de él, a ver de qué manera puede influenciar en nuestra vida, en nuestro organismo, en mejorar nuestra calidad de vida, buscar ese equilibrio que tanto necesitamos los seres humanos con nosotros mismos y con los que nos rodean, con la naturaleza también. Ahora me estaba comentando que existe una energía específica en cada uno de nosotros y eso hace también de pronto un complemento en la medicina tradicional china, Marta. Claro, claro, Patricia, mira, hay... Dentro de nuestro organismo tenemos diferentes tipos de energía, ¿sí? Empecemos por el que es más fácilmente entendible y es nuestro sistema, digamos, de defensa, ¿sí? Que se llama la energía Wei. Entre esa energía Wei yo tengo dos elementos, digamos, o dos energías que vienen dadas, por ejemplo, de la alimentación que yo adquiero tanto fisiológicamente a través de la comida como de la respiración. Ok. ¿Sí? Entre esta energía Wei está que si yo estoy fuerte en mi organismo, yo puedo tener la capacidad de poder que no se me peguen las enfermedades. Ok. ¿Sí? Y entre esta energía Wei también está que si mi psiquismo... Como adquirir anticuerpos, claro, que la repelen, que claro, repelen las enfermedades. Claro. ¿Cierto? Eso uno así es entendí. La comida y el otro es la respiración. La respiración, el oxígeno. Sí, y en la otra, que es la más complicada y la más importante, es cómo están mis emociones, ¿ya? Y el cómo las emociones afectan también el organismo, ¿no? Totalmente. Por eso hablamos que de que el estrés hoy en día está haciendo estragos, porque estamos estresados y sí, empieza todo nuestro cuerpo a sentirse mal, a tener dolores en diferentes partes del cuerpo, a sentirnos cansados, claro, agotados, por el estrés precisamente. Por el estrés, y que eso para cada persona va a atacar una parte que sea más sensible, ¿sí? O sea, a una persona le ataca el estómago, a la otra persona le da alergias, a la otra persona le afecta su sistema cardiovascular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, entre este tipo... A mí yo creo que me da alergias. Bueno. Sí, yo creo que cuando no lo manejo muy bien me da alergias. Empiezan las alergias, sí. Sí, porque hay alergias. Dificultad en que puedas manejar esa relación exterior e interior que es importante en medicina tradicional china, ¿no? O sea, porque yo tengo una capacidad para poder en un momento determinado recibirlo exteriormente de una manera sana, o puedo tener la dificultad de no recibirlo porque estoy... Sí, porque mi psiquismo en ese momento estoy angustiada, o porque estoy preocupada, o porque estoy con miedo. Entonces, poder hacer digamos, recibir eso exteriormente de una manera sana se me complica. Claro. ¿Sí? Bien, pero aquí es al punto donde quería llegar yo, que mencionaba antes de la pausa, Marta, y es el tema cómo combinar a lo que estamos acostumbrados los occidentales, que es la medicina occidental, sí, y poderla combinar con la medicina tradicional china y hacer una dupla fabulosa, porque
Ambas tienen muchos beneficios, ambas nos brindan una cantidad de cosas maravillosas y de ambas podemos adquirir y beneficiarnos claro. Todos los seres humanos. ¿Cómo podemos hacer esa combinación? Bueno, mira, hay varias posibilidades, ¿sí? Entre primero conocer que sí la puedo, que puedo funcionar con las dos, ¿sí? No, eso no es muy conocido, porque como tú decías al principio del programa, la medicina tradicional china no se conoce mucho, ¿no? O sea, ahora últimamente se conoce la acupuntura, sí. Porque es un medio, por ejemplo, muy que tiene mucha eficacia, por ejemplo, para episodios de dolor, ¿sí? De dolor y para... Entonces, y hay médicos ya que están haciendo sus especializaciones en acupuntura. Médicos occidentales. Médicos occidentales para poder hacer esa combinación con la medicina occidental, ¿no? La otra forma, primero, es que yo sepa que existen las dos, ¿no? Y que mi médico personal esté también de acuerdo en que lo conoce y que puede tener acceso a eso, ¿no? Cada vez ahora va siendo más, ¿cómo se puede decir? Cada vez más personas, más médicos van integrando un poco más esa medicina. Va siendo más llamativo para ellos. Cuando la necesitan, ¿no? Cuando saben que la pueden necesitar. La otra forma es que yo puedo acceder a tener unos disciplinas de poder mantener esta salud a través de complementar, por ejemplo, episodios de cuando hay reumatismo, ¿no? Que son tan imposibilitantes en la vida y que mantienen a las personas muy adoloridas. Degenerativos, además. Degenerativos, ¿no? No se pueden mover bien, su calidad de vida disminuye muchísimo. Entonces hay unas disciplinas que vienen de la medicina tradicional china que son el Tai Chi y el Qigong, ¿no? ¿Y en estas en qué consisten, por ejemplo? El Qigong consiste en poder manejar mi energía a través de la respiración y de unos movimientos muy lentos, ¿no? Y el Tai Chi es también movimientos muy lentos en desplazamiento que me van a permitir un movimiento, por ejemplo, si estamos hablando de reumatismo, de enfermedades arteosticulares, ¿sí? Que pueden permitir un movimiento muy suave de estas articulaciones. Okay. ¿Sí? Pueden permitir un movimiento de estiramiento de la energía para que pueda fluir mejor en el organismo. Okay. ¿Sí? Puede permitir una... ¿Como desbloquear un poco el organismo también? También es, a eso iba ahorita, y es que con esos ejercicios digamos que hay un estiramiento de los canales, ¿sí? Entonces, cuando hay dolor y cuando hay enfermedad, hay bloqueos de energía, ¿ya? Y estos bloqueos de energía, con las personas, por ejemplo, que están con estos dolores reumáticos, van a poder ir haciendo un ejercicio muy paulatino sin que haya un daño, por ejemplo, de sus articulaciones, que a veces es complicado, y van a sentir un alivio de verdad muy, muy fuerte. Ya hay médicos que saben que existen estas dos disciplinas y que pueden ser complementarias a la medicina occidental. Ok. Aquí en la medicina occidental, lo más normal cuando se estudia un paciente que va de un consultorio a visitar a un médico, le hace ciertos estudios, de pronto le toma la presión, le mira la pupila del ojo, le mira la garganta, le oculta el pecho, los pulmones, le manda a hacer unos exámenes de sangre y bueno, así a vuelo de pájaro le dice, bueno, si medianamente bien su salud o tiene la presión alta o mire que él tiene la pupila dilatada o cualquiera de estas cosas que puede decirle. ¿Cómo se estudia al paciente en la medicina tradicional china? ¿De qué manera las personas especializadas para o clasificadas para poder determinar si alguien tiene algún inconveniente médico de salud o algún desequilibrio en su organismo, tienen la capacidad de decirle, hombre, yo le hago esto, ta, 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 y usted tiene aquí un problema muscular o lo que sea, ¿no? ¿De qué manera lo estudian? Los sistemas de diagnóstico en medicina tradicional china son varios, ¿sí? Varios, o sea, digamos que uno cuando entra a consulta para que una persona quiera una terapia, su manera de caminar, ¿sí? Ya te dice cosas, ¿sí? Su manera de expresión de su cara ya te está diciendo cosas, ¿sí?
De ahí empieza el estudio. Claro, claro. Yo tengo que estar muy atenta a cómo está la energía de la persona. Cómo viene ella, ¿sí? Cómo, sí, si está caminando con su, espalda inclinada, si hay una desviación en su espalda, si... Todo eso me va diciendo qué pasa con esa persona. Ya después hay otros métodos de diagnóstico que tienen que ver, por ejemplo, con la lengua, diagnóstico de la lengua. Ok, sí. ¿Por qué la lengua? La lengua, en la lengua están todos los órganos también. La medicina, esa es otra parte muy linda de la medicina tradicional china, es que tenemos microsistemas dentro del cuerpo, ¿sí? El microsistema de los ojos, de las manos, el microsistema del oído, de los pies. Todo está en la lengua. Y el microsistema de la lengua. Yo tengo en la lengua una parte que me dice cómo está mi hígado, cómo está mi estómago, cómo están mis riñones, cómo está mi corazón, ¿sí? Ok. Y entonces, de ahí, la forma de la lengua, el color de la lengua, la saburra que tiene la lengua me va a decir qué pasa. ¿Cómo hace la saburra? Es la saburra, es lo que cubre la lengua. Okay. Cuando tú ves tu lengua, tienes una capita blanca, sí, que es normal. Okay. Pero cuando yo estoy con una, con algún tipo de dolencia, yo puedo ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona... La lengua habla, entonces. La lengua casi que habla. Casi que habla, sí, señor. Y casi que habla es que cuando tú haces la terapia y después miras cómo está la lengua cambia, ¿no? La otra parte del diagnóstico muy interesante y absolutamente maravillosa es el pulso, ¿sí? Ok. Porque el pulso, en el pulso tú tienes también, tienes los órganos, las entrañas, tienes cómo está tu energía, si está muy yin, si está muy yang, si está muy superficial, si qué tipo de dolencia. Los libros dicen que tú podrías, que tú puedes encontrar cuáles son las dolencias que la persona ha tenido, cuáles son las dolencias que va a tener y cómo es su situación. Es decir, ¿tienes la capacidad de determinar lo que va a tener todavía aún? Claro, porque acá porque es que lo que ha tenido y lo que tiene, obviamente, porque de pronto es más fácil de diferenciar y de diagnosticar, pero lo que podría venir también. También, también. ¿De qué manera se hace esto? Yo tengo que tomar el pulso con estos tres dedos, ¿sí? Sí. ¿Hacemos el ejercicio? ¿Cómo? ¿Conmigo? Bueno. ¿Sí? Bueno, hagamos el ejercicio, ¿sí o no? Para eso estamos. A ver. Mientras que aquí nos organizamos, vamos a hacer una pausa para comerciales rapidita y yo me organizo con Marta aquí para ver cómo está mi pulso. ¿Listo? Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Uy, me cogieron aquí, pillada. Bueno, comenzamos nuevamente porque ya estamos aquí en este proceso. Como decimos, o como dijo Marta antes de la pausa para comerciales, importante detallar dos partes del cuerpo. Una es la lengua, como mencionaba antes de la pausa, y el otro es el pulso. Y me presté para esto y no sé qué vio. Primero estábamos así, me dijo, no, bajémoslo. Y ya estábamos aquí, entonces, ¿qué? Bueno, uno, ahí te puedo ver que el pulso está, sí, está normal, o sea, yo no lo encuentro que esté muy descuadrado. ¿No? Ya para mirar. Descuadrado, ¿no? Eso está mejor. Sí. Para mirar un poco más a fondo, pues tendría que estar más tiempo ahí, a veces dura uno mucho tiempo mirando el... Hagamos tratando de un minuto más a ver qué puedes, porque lo hicimos más que todo fuera de cámara. Entonces, sí, como... ¿Puedo hablar o no? Sí, bueno, no mucho. (risa)
Bueno, yo te podría empezar a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo está tu estómago? ¿Cómo está tu digestión? ¿Cómo está tu corazón? Mi corazoncito está lindo. Mi corazoncito, mi estómago bien, yo como bien, como sano, entre comillas. Y bien, bien, hablo, voy al baño bien, elimino bien. Bueno, estás yo muy creo sano. Que bien. Por eso tu pulso se ve normal, es un pulso, ¿sí? Es un pulso tranquilo. Sí, es un pulso sin afanes. Me preguntó hace un ratico. Miren estas cosas, ¿sí vieron? Me preguntó hace un ratico si todavía me daba susto estar aquí en televisión. Sí. ¿Por qué me preguntó eso? Porque tu pulso del corazón está un poquito bajito. Entonces está como así. Entonces dije, vamos a ver qué pasa. De pronto era el susto de la. No, yo pienso que cuando uno hace este trabajo, nunca debe dejarle dar susto. Sí, porque eso es lo que lo mantiene a uno como con esa energía, como con esa la adrenalina que hace precisamente de hacer un programa en vivo, en tener invitados, en manejar las cámaras, los camarógrafos, lo que está detrás de, que los televidentes no lo ven, pero que sí es un andamiaje bastante grande. Y pienso que así como todas las mañanas nos levantamos a hacer alguna actividad cualquiera que sea, siempre tenemos como esa sensación de vamos a hacerlo bien, que quede, ojalá quede todo perfecto, que todo salga maravilloso, que a los televidentes les guste. Yo siempre pienso que siempre debe haber ese sustico en el fondo que para hace que la adrenalina fluya y que uno se desenvuelva de la mejor manera posible. Claro. Porque si no sintiéramos nada, fuéramos completamente apáticos, que es artera, ¿no? Claro. A las situaciones de la vida, para eso me quedo en mi casa acostada. Claro. Bueno, otro método de diagnóstico es, por ejemplo, el color de la piel, ¿sí? Okay. O sea, tú tienes un halo que puede ir entre los 5 elementos también que se ve. O sea, si yo estoy con mi piel muy oscura, si estoy con la piel con tendencia verde, por ejemplo, con la piel amarilla, ¿ya? Sí. Eso también me está diciendo si yo tengo una dolencia a nivel del sistema energético de tierra, por ejemplo, con vaso, estómago, que es lo más común, ¿no? Por eso te estoy hablando. ¿Y eso tiene que ver también con el tono de nuestra piel, esos órganos? No, es en la cara. En la cara tú se te puede ver qué está pasando en el momento que vienes a hacer una consulta con una dolencia específica, ¿no? Bueno, ¿cuál más otro? ¿Qué otro sistema de diagnóstico está? Está la lengua, está el pulso, está la piel. Bueno, ya todo lo que es una historia clínica, ¿no? Una historia clínica que se hace muy, muy completa porque te preguntan a nivel fisiológico qué te pasa, pero a nivel psicológico también, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Sí? ¿Cómo son tus relaciones de familia, por ejemplo? Entonces, son historias clínicas que se hace que normalmente uno puede gastar mucho tiempo cuando está haciendo una terapia con medicina tradicional. Es decir, eso es de calma. De pronto no como también, la medicina tradicional hoy en día, que ya los médicos te atienden en 10 minutos y te sueltan, así, ve, échate las goticas en los ojos, tómate la pastilla de la presión y chao. Y yo creo que para ellos debe ser muy, muy... pues a veces muy triste eso, porque ellos empezaron su medicina china como una forma de servicio a la comunidad, claro. ¿Verdad? O sea, a la medicina tradicional. La medicina occidental. Occidental. ¿Sí? Todo el que estudia medicina tiene una tendencia a que tiene que servir. Claro, ¿sí? Y tiene y curar. Que curar y ayudarle a la gente cuando tiene una dolencia, cuando le duele algo, cuando... ¿sí? Y ese contacto, pues desafortunadamente con el sistema que vivimos, pues a veces les es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque ese contacto personal donde está integrado el médico con el médico o el terapeuta con el paciente, demanda mucho tiempo, ¿no? Demanda mucha observación, qué pasa con él, cómo está hablando bajito, está hablando duro, está ronco, ¿sí? Se le aguaron los ojos, son muchas cosas que tienen que ver con ese contacto directo con la humanidad del otro. Ok. Aquí, según las investigaciones que realizó producción,
hablábamos precisamente de la clasificación, una de las partes importantes, decía usted también, Marta, que eran los alimentos, ¿no? Y cómo esos alimentos pueden influenciar también en todo el proceso de energía del organismo, de los órganos, en fin. Sí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que los alimentos según su naturaleza se clasifican también en la energía intrínseca o la naturaleza del alimento. Tenemos alimentos calientes y templados. Sí. Por ejemplo, ¿qué hacen estos alimentos calientes y templados a nuestro organismo? Bueno, un alimento, por ejemplo, caliente, volvemos otra vez al equilibrio del yin y el yang, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices, yo tengo mucho frío, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a querer tomar en un momento determinado? Un tinto, ¿verdad? Que es calientico, ¿sí? Un café que es caliente. Uh-huh. Entonces, ahí ya viene toda la clasificación de elementos, de alimentos que son fríos y calientes y que te sirven para nivelar, ¿no? Ok. Cuando hay mucho calor, ¿sí? Por ejemplo, en los sitios donde hay estaciones, se cocina mucho más con animeros de esos que tienen frío, ¿no? Sí. O sea, que las verduras. Que refrescan. Que refrescan, sí. Que ayudan precisamente como a hidratar también, ¿no? También, también. Que la hidratación, pues cuando estamos en climas tan cálidos como estos y húmedos además, uno tiende mucho a deshidratarse precisamente por el clima. Entonces, claro, supongo claro. que estos alimentos lo que hacen es hidratar, es claro. De pronto nivelar un poquito, refrescar y esto. Los alimentos neutros, por ejemplo, los que no son ni fríos ni calientes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con elementos que vienen de la tierra, ¿sí? O sea, que vienen con el sistema energético de tierra, no de la tierra, uh-huh. ¿sí? El sistema energético de la tierra, que están asociados, por ejemplo, la avena. Sí, la avena es un elemento que es neutro, que tiene que ver con el sistema energético de la tierra, con la energía de la tierra. Armoniza. Que armoniza y, bueno, todo el mundo conoce la avena como funciona de bien para todo. Para todo, eso sí es verdad. Sí. Bueno, tenemos según su sabor, por ejemplo, cada sabor tiene una característica energética diferente. Hay ácidos, hay amargos, hay salados, hay dulces. Entonces, los ácidos, por ejemplo, aquí dice, astringen, contraen la energía hacia adentro, actúan sobre el hígado y la vesícula biliar, que es el elemento madera. Sí. ¿Hicimos una buena investigación? Sí, muy buena. Ah. Pues sí, muy buena. Está muy bien. Ok, tenemos a los alimentos amargos que favorecen el drenaje y la evacuación y descienden y secan. Actúan sobre el corazón y el intestino delgado, que son elementos fuego. Por ejemplo, un alimento amargo que puede ayudar precisamente al drenaje y a la evacuación, ¿qué ejemplo podríamos dar? El café. El café. El café, fíjate que ahora, el café amargo, ¿no? Pero como normalmente se le echa azúcar, sí. Uno se lo debería... tomar por sin eso azúcar. Yo tomo café todo el tiempo, ¿eh? Claro. Y sin además azúcar. Porque mira que para el corazón es muy bueno, ¿no? O sea, para el corazón, para las emociones, para sí. los sentimientos es muy bueno también, porque eso te equilibra. Ahora, hay una cosa muy interesante y es que como parte de un yin y yang que tiene que estar en equilibrio, todos estos sabores tienen que estar también equilibrados, ¿no? O sea, por ejemplo, la sal tiene que ver con el sistema energético del riñón, ¿no? Yo necesito un poquito de sal, pero no demasiado. Exceso. Pero no demasiado. Claro, sal, y siempre nos dicen poca sal, poco condimento, porque puede ser perjudicial también. Después de la siguiente pausa, Marta, vamos a hablar del salado y del dulce y de precisamente cómo también los colores, los alimentos, según sus colores, también okay. benefician el organismo. Ya regresamos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de Familia. Bien, entonces ya hemos hablado de los alimentos ácidos, de los alimentos amargos y cómo benefician ciertas partes del cuerpo, órganos del cuerpo. Y ahora pasemos a los alimentos salados, Marta.
cantidad moderada en cantidad moderada. Escuchen muy bien. Ablandan, lubrifican, actúan sobre el riñón y sobre la vejiga, que son entonces elementos de agua. Elementos, ¿cierto?, de agua. Sí. Entonces, por eso hablábamos también de lo que mencionábamos antes de la pausa, de condimentar, de salar, pero no exagerar tampoco, porque hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio y buscar los elementos que tienen que ver con este elemento de agua, ¿sí?, y de sal, con el riñón más que todo. Por ejemplo, los espárragos, ¿sí? Los espárragos son un elemento muy bueno para regenerar el riñón, ¿sí? Y si tú lo pruebas, tú te das cuenta que dentro de ese saborcito hay un saladito detrás, ¿sí? Okay. Las algas, por ejemplo, tienen claro, que ver también con esto para el agua, el riñón, y también tú las vas a probar y tiene que ver un poquito con ese sabor saladito, ¿no? Ok. Los alimentos dulces ascienden la energía y lubrifican también. Actúan sobre el bazo, páncreas, estómagos y es elemento tierra. El dulce. El dulce, total. El dulce, que es una delicia, por eso... Pero tampoco puede ser excesivo. No, y sería bueno que fuera natural, ¿sí? Pero las frutas. Claro, las frutas y los elementos, el banano, el mango, bueno, cualquier fruta tiene un dulce el ñame, por ejemplo, ¿sí? Tiene un dulcecito. Tiene un dulcecito. ¿No? ¿Sí? Sí. Eso tiene que ver con los elementos. La remolacha. La remolacha, por ejemplo, que tiene que ver, que sirven para lo que es estómago y vaso. Bueno, y aquí tengo también que según su color, la importancia y cómo sirven, además. Los alimentos rojos revitalizan. Ajá. Me imagino que por el color, ¿no? Hablábamos de colores fuertes al principio que dan alegría, que dan bienestar y eso. Los alimentos amarillos estabilizan y equilibran. Sí. Los alimentos verdes desintoxican y depuran. Sí. Alimentos negros astringen, tonifican el yin. Sí. ¿Sí? Riñón. Ok. Y los alimentos blancos purifican. Sí. Y tiene mucho que ver, como eso sí lo hemos escuchado, yo pienso que hace muchísimo, porque la paloma de la paz, blanca, ¿no? Entonces, purificación. Sí. Y siempre como a los bebés se les pone el blanco, el negro precisamente se utiliza para la muerte, para las cosas así. Cuando ya está uno muy chido. Cuando ya uno está muy cansado, sí, exactamente. Sí. Se nos ha agotado el tiempo, Marta, desafortunadamente. Ay, bueno, podríamos quedarnos hablando muchísimo más aquí, pero ya el tiempo en televisión ya ha acabado en este punto. Muchas gracias por estar con nosotros. Una última recomendación sobre este tema para los televidentes, Marta. Bueno, que yo creo que con medicina tradicional china hay algo muy importante, es que yo tengo que estar atento a mi salud, ¿sí? Si yo estoy atento a mi salud, yo estoy viendo cuando tengo que hacer una visita al médico, cuando tengo que variar mi sistema de comida, por ejemplo, mi dieta, ¿sí? Y mi sistema de ejercicio, que es fundamental. O sea, el cuerpo tiene que moverse, si no se vuelve quieto, y okay, la energía se aquieta, claro, y yo me enfermo. Quedamos ahí, ajá, inactivos. Y recuerden, tengo entendido también que la respiración y la meditación son fundamentales en todo este proceso. No serviría de nada todo lo que hemos hablado, ajá, si no hay una buena respiración y una buena meditación para equilibrar nuestro cuerpo. La respiración es fundamental. No sabemos respirar y hay que aprender a respirar. Marta, muchas gracias por estar con nosotros muchas en Temas de Familia. Ti, que pases un feliz día. Muchas gracias a ustedes todos. También. Gracias por acompañarnos hoy en Temas de Familia. Recuerden, 10:30 de la mañana los espero. Sigan con Telecaribe y toda su programación. Chao.